¿A qué juegas, Gonzalo? A la montaña. ¿A la montaña de la Torre Eiffel? Sí. Sí. Y la Torre Eiffel. ¡Guau! ¿Y Alonso? ¿Qué estás haciendo, cariño? ¡Guau! ¿Y cuál has hecho ya? El de Montmartre y el de la Torre Eiffel. ¡Qué bonitos! Oye, ¿y esas piernas? Pon bien las piernas, que luego te duele la espalda. ¡Gonzalo! No, con eso. ¡He nadado! Sí, pero con eso no se juega al fútbol, hacer canasta. ¡Sí, canasta! ¡Ay, Dios! Me he despertado cansada, no lo siguiente, con un dolor de cabeza. Tengo una jaqueca que me muero. Lunes, ayer llegué de viaje a las 3 de la mañana a casa y han suspendido la clase. Yo que pensaba, digo, me despierto, lo llevo al cole y vengo y me tomo la mañana un poco tranquila, descanso, trabajo un poco, pero tranquilito, de pasar los vídeos, organizarme las carpetas, poca cosa. Y ha suspendido las clases y míralo, jugando al fútbol con los juguetes. Es que está la Comunidad Valenciana, esta zona en alerta naranja por lluvias, pero vamos, que aquí no está cayendo ni una gota. Pero ellos, por si acaso, se curan en salud, por lo que pueda pasar, y todos los coles, escuelas infantiles cerrados. En realidad me quejo de vicio, porque tenía unas ganas de verlos, llevaba todo el fin de semana acordándome y digo, jolines, y voy a llegar súper tarde ya el domingo por la noche, ya están durmiendo y ya no lo voy a ver, y el lunes me despierto y lo llevaré al cole y tampoco puedo disfrutar de ellos. Así que mira, me ha venido súper bien. La verdad que si fuera el que decide que los nenes vayan al cole o no, yo también hubiera decidido que no. Porque ¿y si pasa algo? ¿Y si empieza a llover súper fuerte y hay alguna desgracia? Ellos se curan en salud. Ahora mismo, a las 9:30 de la mañana, les está saliendo regular porque está... Es que no está tampoco nublado, así súper cerrado, con truenos, relámpagos. No está lloviendo nada. O sea, ahora mismo no está lloviendo nada. ¡Qué Torre Eiffel tan grande! ¿Tú has estado en la Torre Eiffel? Sí. Sí, ¿cuándo? Mira, tiene una animada. ¿Hoy? Bueno, sí, mira. Una mariquita. Mira. ¿Ya lo has hecho? ¿Y qué es ese? El Arco del Triunfo. ¿Cómo se dice? Esta es la tortilla. Mira qué bonitos el del Arco del Triunfo que nos faltaba. Ya tenemos los tres. ¿Cuál es el que más te gusta? Los tres. ¿Y pero hay alguno que te gusta más? Sí. ¿Cuál? La Torricel. Sí, sí. Muy bien. A mí me la varilla. ¿Esa es la peli que vas a ver? Sí. ¿Y de qué va? A mí me la varilla. Hoy, de Alvin y las ardillas. ¿A ti te gusta esa peli, Alonso? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? La ardilla. Ah. Visto lo visto, que sigue sin caer ni una gota, voy a vestir a los nenes y nos vamos a hacer la compra. Siempre la hacemos los lunes por la tarde, pero bueno, como Dani sale los lunes también temprano, los visto y dice que nos espera abajo y nos vamos a hacer la compra y adelantamos. ¿Cómo que no quiero vestirme? Ven aquí ahora mismo. Ya verás tú. Venga a vestirnos. ¿Pero qué hacéis con la escoba? ¿Qué hace la escoba ahí? Ay, 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 ay. Ay, son unos diablos. ¿Qué haces con la escoba ahí, Alonso? ¿Qué estás intentando sacar? Uy, este, uy, este. Uy, este. Hombre, ya. Hombre, ya me caso. Mira, Capitán Pescanova. Yo qué sé, voy a poner la chaqueta de la lluvia y las botas de los charcos por si acaso. ¡Toma! ¡Mira qué charcos! ¿Qué quieres? ¡Una botella! ¿Toma? Sí, vamos a por la ducha.
¿Qué es? ¡Mira! ¿Qué es? ¡Ojo! ¡Ya está la Navidad! ¡Ya están los roscones de Reyes! El ambiente tranquilo en el supermercado. Estaba todo el mundo que trinaba por lo que han hecho con lo del aviso de la lluvia. Porque la alerta naranja estaba desde ayer y podían haber anulado ayer el colegio y no esta mañana a las 8:30. Que claro, la gente, había niños que estaban ya en el colegio porque los llevan al matinal, que es eso que entran antes. Y han tenido que volver a recogerlos, o sea, un desastre. Eso tú no lo puedes avisar a última hora de la mañana, sí, porque la gente tiene trabajo, la gente tiene las cosas ya organizadas. Nosotros tenemos la suerte de que yo trabajo desde casa y nos hemos podido cuadrar. Hoy para comer he hecho hígado con calabacín y piñones. Para Dani, hamburguesa de pollo porque no le gusta el hígado. Y sopita con huevo. Y gambitas de estas, langostinos con tomate. Espérate, cuando venga el papá, cuando estemos todos sentados a la mesa, empezamos a comer. Te hemos visto. Vamos a dormir. Y ahora yo. ¿Dónde queréis dormir la siesta? Y ahora yo, ¿vale? No, sí, vamos a dormir ya. Con la mamá. Con la mamá, venga, pues vamos. Venga, no te escondas más, Alonso. Vamos a dormir la siesta. No estoy. No estás ni poco. Las cortinas, no. Las cortinas siempre te dice la mamá que no se tocan porque las puede romper. Spend time with all my friends, but who's gonna like me? ¿Qué siesta? Madre madura. ¿Qué hacéis? ¿Estoy jugando al cuento? Ay. Hola. ¿Qué vas a merendar? Cereales. ¿Qué estáis sacando? Esta nota. La G de Gonzalo y la... ¡Guau! ¿Eso vais a pintar? ¿Y la A de qué? De Alberto. ¡Vamos, Alberto! ¡Hoy! Gustavo y Alberto. ¡Hoy! ¿Qué os dice el papá? Ahora voy yo, ¿vale? Que estoy terminando de hacer una cosa de trabajo. Vale. Ay, es que con tantos días fuera y hoy que tengo un poco de jaleo, tengo de trabajo acumulado, de mails, este fin de semana que nos vamos a Madrid y tengo que dejarlo todo cerrado, que tenemos un trabajo allí en una feria. Digo, por lo menos una horica voy a dedicarle esta tarde para quitarme por lo menos lo más reciente que tengo, que lo tengo que quitar sí o sí. Mira. ¿Qué color es? Amarillo. Amarillo. ¿Ahora cuál es? Eval. Hay amarillo, azul... ¿Ahora cuál cogemos? ¡Wow! No sé cuál es. El pink. El pink. Amarillo, pink. Vaya mezcla llevamos. Muy bien, sin salirnos. ¿Tú cómo lo llevas, Gonzalo? Por favor, qué bonito. ¿De qué estás pintando ahora? No hace falta que aprietes tanto, aprieta un poquito menos. No. Oye, ¿quién te ha enseñado a coger el lápiz también? La abuela. ¿La abuela? ¡Wow! ¿Te ha salido un poquito o no? Este no. Está muy bien. Este no. Muy bien, ahora vamos a recortar la G de Gonzalo y la A de Alonso. ¿Cómo estás cogiendo la tijera, tío? Cógela bien. ¿Dónde queréis pegar la A y la G? Pero si no se han salido. Claro, pues sí. ¿Qué te piensas? Habéis pintado sin saliros. Ahí la A. Vale. Venga, vale. ¿Y la G dónde? Uy, era al revés, me parece, ¿eh? La G así. Vale. Así. Y la A. Gonzalo, ahora tienes que pegarlo lo más recto posible. No, ¿cómo va la G? Ay, señor. No lo ves un poco doblar, niño. Está un poco doblar, ¿verdad? Espera. Dale fuerte. Qué bonita, ¿eh? La peli del dragón medio. Gira otra vez.
¡Qué bien! ¡Qué baile tan bonito! Me alegro de volver a verlo. Gracias. Toma, qué pelador me he encontrado. Alonso, tienes que empezar de arriba hacia abajo. Así. Tú vas a pelar las patatas, Gonzalo. ¿Por qué? Porque a ti te han tocado hoy las patatas. ¿Quién es? Hola, Raner. Madre mía, qué desastre. Hemos ido esta mañana al Mercadona a comprar y había gente en la pescadería. Y como llevábamos así un poco de prisa, queríamos terminar para venirnos a hacer la comida, le he dicho a la pescatera, digo, quiero dos doradas, prepáramelas para hacerlas al horno así en filetes, que me lo quite todo, la espina, la cabeza, todo, no nos gusta quedarnos nada de eso. Y ahora paso y así mientras voy haciendo la compra, vale, vale. Se me ha olvidado. Qué vergüenza. Así que voy a ver las cosas que tener por aquí en el congelador, porque ya tengo preparado el calabacín, las patatas, y pensaba ponerle ahí el pescado encima y el horno está calentando. Algo habrá. ¡A cenar! Ha salido disparado, sí. Déjalo, ya lo recoge yo, cariño. A mí me quedaba red. Y ahora la vitro. Hola. Hola, Nelson, ¿te lavo las manos? Vamos a ponernos. El jarabe de la tos que se me ha olvidado, y es que pasó Gonzalo el fin de semana. ¿Dónde está? En el baño. Pasó Gonzalo todo el fin de semana con una tos horrible. Mirad, este es el que nos recetaron, lo llevó a urgencias el Prospantus. Y la verdad que muy bueno, porque dice Dani que en un día menos al nene se le fue la tos por completo y tosía cada 10 segundos. What a beautiful day. Day. Es que... Mut o mat, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Mut o mat? Mut. ¿Y qué es el mut? ¡Oh! ¡Mira el barro! ¡We can go! ¡We can go! ¡Papá, tú aquí no! ¡We can go! ¡Uy! ¡Qué miedo doy! ¡Así! ¡Uy! ¡Qué buenas noches! ¡Que me voy a acostarme! Estoy cansada, ¿no? Lo siguiente. Nos vemos pronto.